Buenas tardes y bienvenidos a NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Gracias por preferirnos y una invitación para que visite nuestra página web www.noticiasnbc.com. Allí encuentran toda la actualidad de Cartago, la región y Colombia. Hoy es viernes 15 de abril del año 2016 y estos son los titulares de las principales noticias de hoy. Falta muy poco para que el Santa Ana tome vuelo. Con las obras inauguradas ayer, poco a poco el aeropuerto se pone a tono para vuelos de pasajeros y de carga. La terminación de la doble calzada Buga-Buenaventura, la carretera Cartago-Nóvita y 30.000 viviendas nuevas para el Valle, principales anuncios del vicepresidente durante su visita ayer a Cartago. Otro contundente golpe a las bandas delincuenciales asestó la policía ayer en Cartago. Preocupación porque Cartago se quedó sin juzgado de menores. Concesión del tránsito en Cartago, en la mira del departamento jurídico del municipio. Espere nuestras secciones Deportes y Escape. Ampliamos las noticias. Tenemos información completa sobre lo que fueron los actos ayer de inauguración de las obras de remodelación del Aeropuerto Santa Ana de la ciudad de Cartago. NBC Noticias habló con el director regional de la Aerocivil, el doctor Juan Gerardo San Clemente, y nos comentó sobre lo que representan estas obras que se acaban de inaugurar y sobre todo qué le falta a nuestro aeropuerto para que empiece a operar. La infraestructura está. Se tiene el aeropuerto y se tiene la seguridad, tanto aeronáutica como aeroportuaria. Esos son, digamos, que requisitos fundamentales. Es decir, la aeronáutica civil, la alcaldía municipal de Cartago, han puesto la semilla necesaria. Ahora necesitamos que germine. Eso germina conjuntando voluntades, cámaras de comercio, sectores vivos, la misma alcaldía municipal, la gestión comercial que se adelante con las aerolíneas. Todo eso puede redundar en un futuro no muy lejano que este aeropuerto adquiera el vuelo que tiene, que se necesita, porque es indiscutible que la pista es muy buena, la condición climática es excepcional, se tiene unas instalaciones aeroportuarias que con muy poco quedan óptimas y por lo tanto digamos que está todo servido para que se produzca el resultado que queremos. Falta es un pequeño empujón y se alcanza el objetivo. Lo cierto es que parece que esta vez sí están dadas las condiciones para que el Santa Ana opere. Pero le aseguro que hoy estamos más cerca de que eso sea realidad que hace 4 años atrás, porque con las inversiones que se han hecho en mejoramiento de plataforma, en mejoramiento de pista, en cerramientos, el aeropuerto está dotado con lo que se necesita para poder recibir vuelos. La aeronáutica civil, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, han estado siempre, digamos que prestos para darle la importancia que se merece Cartago, el aeropuerto de Santa Ana y desde luego la aviación comercial en toda esta zona del país. El gerente del aeropuerto se mostró complacido con las obras entregadas y se refirió a lo que falta en adecuaciones para ponerlo a tono. Bueno, ya es dar como pasos o iniciar el proceso del sistema de extinción de incendios, como también se ha dicho, ya que hay que hacer la contratación de los bomberos aeronáuticos, la dotación de la misma, y mira si las edificaciones donde tenemos las máquinas de bomberos cumplen o hay que hacer algún tipo de adecuaciones para poder que este sitio sea apto para operar el sistema de extinción de incendios. Por su parte, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, ayer durante su visita a la ciudad de Cartago, se refirió no solamente al tema del aeropuerto, sino también a otras importantes obras que está impulsando actualmente el gobierno nacional en el departamento del Valle del Cauca. Aseguró que este año se va a concluir la doble calzada Buga-Buenaventura, que se va a iniciar la construcción de la obra, la carretera entre Nóvita y la ciudad de Cartago, y anunció 30.000 nuevas viviendas para el departamento del Valle del Cauca. Ah, no, es que hoy no tenemos carreteras, necesitamos trazados, necesitamos diseños, necesitamos saber valores para poder iniciar la construcción de las mismas. Pero también quiero decirles que en el Valle, una vez más, vamos a batir récord en materia de vivienda.
10.000 nuevas viviendas para los bayunos entre uno y dos salarios mínimos, que quedarán pagando cuotas de 180.000 pesos. Fase 2 del programa de vivienda gratuita, 22 proyectos en trámite. El programa de Mi Casa Ya, para quienes tienen entre 2 y 4 salarios mínimos. Hay 32 proyectos ya comercializándose. Y tenemos muchos subsidios para apalancar las cajas de compensación en el Valle, para el sector formal nuevamente. De manera que, sumado todo esto, la Policía Nacional de Cartago, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, lograron en las últimas horas el desmantelamiento de una banda denominada del Séptimo Cielo. Esta está vinculada, al parecer, con grupos al margen de la ley. La Policía Nacional, con la ayuda de la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación de la banda delincuencial Séptimo Cielo, a la cual se le atribuye la autoría de varios hechos delictivos en el municipio de Cartago. Mediante órdenes de captura se logra la aprehensión del cabecilla alias Andrés y sus colaboradores Joneri, Felipe, Cabe, Piquiña, Alegría, Edwin, Mellizo, Hugo, Maico y Luis, los cuales eran requeridos por el delito de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esto fue un trabajo de aproximadamente de 3-4 meses realizado por personal de inteligencia y de investigación criminal de la Policía Nacional, que se estaba realizando en contra de la estructura alias Los Flacos, y que los cuales pues estaban haciendo la venta, la distribución de alucinógenos en diferentes barrios de aquí de Cartago, como es Bellavista, como es Séptimo Cielo, y otros dos barrios que a su vez fueron allanados. Afortunadamente los resultados fueron importantes. Fuera de las 11 capturas, igualmente se incautó una gran cantidad de alucinógenos, como fue marihuana, cocaína, bazuco, los cuales ya estaban empacados y listos para ser distribuidos a las personas dedicadas a este flagelo acá en Cartago. Es de anotar que dicha banda prestaba sus servicios a la denominada Oficina de los Flacos, que opera en el municipio de Cartago, encargada de la distribución y venta de estupefacientes. Los operativos fueron realizados en el barrio Bellavista, en el barrio Séptimo Cielo, igualmente por el sector de la Séptima, cerca de la Variante, donde fueron realizados estos allanamientos con personal de la SIJIN, con personal de inteligencia y con más de 160 hombres de la policía que fueron traídos de diferentes partes del departamento del Valle. Atención, que la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de suspender los juzgados de menores en varias ciudades del país, entre ellas la ciudad de Cartago, ha generado una gran preocupación al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En promedio, unos 20 infractores mayores de 14 años deben ser atendidos al mes, provenientes de 9 municipios del norte del Valle. La suspensión del juzgado de menores tiene preocupados a los directivos del ICBF. Significa de que es como echar hacia atrás lo que es la especialidad de la que habla el Código de Infancia y Adolescencia, porque si bien con ellos el sistema debe ser de medidas restaurativas, pues en este momento teníamos la especialidad a través del juez de menores, y al desaparecer el juzgado de menores, pues tienen que llegar a los juzgados promiscuos de familia, que de todas maneras ellos tienen especialidad en otros. El Instituto Colombiano, a través de una tutela por la vulneración de derechos, es que vuelvan a restablecer los juzgados de menores y se les vuelva a dar la competencia a ellos en este tema. Por este motivo se ha convocado una mesa técnica para este 21 de abril, con el fin de buscar soluciones. Y pues nosotros consideramos que en ese orden de ideas pues le estarían vulnerando los derechos a los adolescentes y las familias, porque los jueces tienen autoridad judicial, por supuesto, pero no tienen la especialidad y la competencia para atender este tipo de infracciones a la ley penal. Vamos a nuestra primera pausa de comerciales. Estamos en NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Te cogí tirando la basura.
Cartago, más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso, entrego mi basura solo a personal autorizado. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. Decor Muebles PF le ofrece lo mejor en juegos de alcoba, comedores, juegos de salas, armarios, closets, cocinas integrales, excelentes acabados y materiales de calidad. Lo que no encuentres aquí, te lo fabricamos. Decor Muebles PF, calle 10, 815 Cartago, teléfono 313-789-7405. El regalo ideal para mamá son 8 días en La Habana, Cuba. Pregunta por nuestros planes turísticos. Disfruta del City Tour, deportes acuáticos, tiquetes aéreos, alojamiento y muchas comodidades más. Mamá se merece las mejores vacaciones en La Habana, Cuba, del 7 al 14 de mayo. Haz tus reservaciones en Turis Norte, Carrera Cuarta, 1220, local 101, teléfono 211-2340 y 315-540-3601, Cartago. Hay municipios en emergencia por la sequía. Por eso yo bendigo el agua. Yo medito. Yo la cuido. Yo la consagro. Y yo la conservo. Todos contra el derroche. En tiempo de sequía, pensemos antes de gastar. Te cogí tirando la basura. Cartago, más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso presento mi basura en la puerta de mi predio, casa o negocio. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. Regresamos y ahora les presentamos toda la actualidad de las noticias que se generan desde la Gobernación del Valle del Cauca. Con la entrega oficial de las obras de remodelación del Aeropuerto Santa Ana y cuyo cerramiento perimetral fue financiado con recursos de la Gobernación, queda demostrado el compromiso de la mandataria departamental con Cartago y la región. Y realmente la doctora Dilian Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca, quiere destacar mucho y sacar adelante estos tipos de inversiones tan importantes para esta zona en su plan de desarrollo que próximamente va a pasar a la Asamblea para ser aprobado. Es un plan de desarrollo el cual está muy enfocado en Buenaventura y en el norte del Valle. Entonces, de verdad que el aeropuerto es un tema fundamental y otros temas que sabemos que son de suma importancia, pero acá estamos y queremos de que realmente por fin el aeropuerto sea de verdad sacado adelante, porque generaría una cantidad de empleo, expectativas y sobre todo que todos los municipios del norte del Valle se verían bien favorecidos bajo esta estructura y este proyecto. Pero también hay otros proyectos que se están concretando y beneficiarán a Cartago y al norte del Valle. Sabemos lo de salud, continuamos con el Hospital de Cartago, queremos que nuevamente va a crecer los servicios y toda la tecnología para que realmente el hospital esté trabajando en las condiciones que debe estar. Próximamente se abrirá la oficina de atención al ciudadano, al paciente, que el cual fue un compromiso de la gobernadora. Ya en el mes de mayo, si Dios lo permite, esta oficina va a estar trabajando por toda la comunidad, va a tener sede en Cartago, pero va a trabajar con todos los municipios del norte del Valle. Otro tema importantísimo, emprendimiento, porque el tema de educación es importante. También en el mes de mayo se va a trasladar y va a empezar una nueva trabajo con el emprendimiento y vamos a ver que es algo importantísimo para toda la comunidad. Sabemos lo de los pasaportes, son algo que se está descentralizando. Se está descentralizando toda la gobernación, todo el departamento a Cartago, que es la ciudad como del eje de todos los municipios del norte. Entonces vienen cosas muy positivas, una inversión grande que se quiere trabajar de la mano con el
alcalde Carlos Andrés Londoño. Entonces, eso es lo que queremos, que el plan de desarrollo sea muy, muy importante, pero que todos trabajemos en equipo, a nivel nacional, departamental y municipal, y acá está la asamblea siempre trabajando de la mano para que todos los objetivos sean una realidad. Tenemos más noticias para ustedes. Dentro de las facultades entregadas por parte del Consejo Municipal al Ejecutivo para la reestructuración administrativa del ente territorial, hay un tema en el cual se insiste y tiene que ver con los servicios concesionados de tránsito y movilidad de nuestra ciudad. La transformación del Instituto de Tránsito en Secretaría de Movilidad y Tránsito y la concesión de algunos servicios que hizo durante la administración anterior están en la mira del Departamento Jurídico del municipio. El tema es revisado con lupa dentro del proceso de reforma a la estructura del gobierno local autorizada por el Consejo para hacerlo más eficiente. Y hoy lo que tenemos es en la planta del sector central una Secretaría de Tránsito y Transporte y Movilidad que en nuestro sentir adolece de algunos cargos, de algunos empleos, y su estructura, en nuestra opinión, pudo haber no quedado diseñada de la mejor manera. Entonces, esa herramienta que el Consejo Municipal le ha otorgado, le ha concedido y le ha delegado de manera especial y pro tempore, es lo que se requiere en la administración de Carlos Andrés Londoño Zavala para que el municipio sea eficiente, no solamente en materia de tránsito y transporte y movilidad, sino en otros escenarios que se requieren para que siga avanzando Cartago. No se descarta que en los próximos días haya novedades en la concesión, que ha sido muy cuestionada por algunos sectores. Usted observará que en el Consejo Municipal hubo un debate muy interesante y a fondo que se hizo al respecto. Y en el Consejo Municipal lo que se acordó es continuar trabajando sobre el análisis ciudadano respecto de ese contrato de concesión, y el Consejo Municipal prometió dar resultados al respecto, y pues obviamente la Alcaldía Municipal, a través de su alcalde Carlos Andrés Londoño y de las entidades que nos corresponde analizar el tema, pues daremos los resultados y los informes oportunamente. Hemos transitado apenas 90 días de la administración y los resultados jurídicos sobre ese particular, pues no puedo yo decirle cuál va a ser el norte, cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar. Estamos esperando los resultados de los informes que se prometieron al Consejo Municipal de lo que aconteció con el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte hasta su liquidación, que tuvo ocurrencia en noviembre del año pasado. Buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva a través de NBC Noticias. Comenzó el proceso de preselección para los próximos Juegos Departamentales que se realizarán en Cartago en el año 2017. Niños desde los 8 años podrán hacer parte de las escuelas de formación. Ya los entrenadores fueron contratados a partir del 31 de marzo, ya comenzaron el proceso de preselección de los diferentes seleccionados. Algunos tenían algunas bases considerables que han venido trabajando con ellos, y empieza un trabajo de preselección para comenzar su ciclo de trabajo, su ciclo de entrenamiento con los jóvenes que nos van a representar a nivel competitivo en estas justas deportivas. Yo pienso de que tenemos aproximadamente 9 meses para prepararlos en la parte de preparación física general y específica, y un poco hacia la parte de la fundamentación o de la parte técnica en su fortalecimiento. Los niños y jóvenes interesados en hacer parte de las escuelas de formación podrán inscribirse en el Coliseo de la Isleta. Voleibol, baloncesto, tenis de mesa, entre otras disciplinas, ya tienen monitores. Ayer se jugaron los partidos pendientes a la quinta fecha de la Copa Águila. Veamos los resultados de los encuentros que completaron la fecha. Veamos el resultado de lo que sucedería en el Estadio Metropolitano de Techo. La Equidad vencería a Bogotá Fútbol Club 4-1. Quindío vencería al Deportivo Pereira 2-0 en el Clásico Cafetero. Millonarios ganaría 2-1 a Tigres Fútbol Club en el Estadio Metropolitano de Techo. América vencería 2-1 al Atlético, quedándose allí con el Clásico Vallecaucano, partido disputado en el Estadio Pascual Guerrero. De esta manera hemos llegado a la parte final de la información deportiva a través de NBC Noticias. Invitación especial para que sigan en sintonía de nuestro informativo.
Decor Muebles PF le ofrece lo mejor en juegos de alcoba, comedores, juegos de salas, armarios, closets, cocinas integrales, excelentes acabados y materiales de calidad. Lo que no encuentres aquí, te lo fabricamos. Decor Muebles PF, calle 10, 815 Cartago. Teléfono 313-789-7405. Ya estamos de nuevo con ustedes. El acuerdo de paz que se acaba de firmar recientemente entre las barras del fútbol de las ciudades de Cartago a instancias de la Secretaría de Gobierno sigue en firme. Recientemente se ha levantado un mural en el sector del barrio San Jerónimo como símbolo de convivencia. El acuerdo de paz firmado por las barras de fútbol de Cartago a instancias de la Secretaría de Gobierno sigue adelante. Un mural como señal de convivencia ha sido pintado en el barrio San Jerónimo. Se espera que este mural se convierta en encuentro de paz y convivencia de las barras alrededor del fútbol y no en generador de conflictos. Para tener una convivencia sana de que si yo me encuentro a tal persona en la calle no, o sea, no agredirnos, y ese fue el compromiso que tuvimos con la alcaldía. Y no, es fácil, es no pelear por una camiseta ni por un color. Es convivir en paz con las otras hinchadas, nosotros acá, ellos allá, y no, todo en armonía y en paz, nada de pelea. No, me parece muy bien para todas las hinchadas de acá de Cartago que comprometan con lo que es, y acá el poli está muy bien cuidado y mire el mural, vea cómo quedó bien. Con la firma del pacto, las agresiones entre las barras de los equipos han disminuido. Exaltar, uno de los compromisos era que las hinchadas de manera libre y voluntaria accedieran a pintar sitios del municipio con imágenes alusivas a Cartago. La primera en cumplir esto fue la hinchada del América de Cali, quienes en San Jerónimo hicieron o pintaron un mural extremadamente lindo. Yo creo que es una obra de arte lo que han hecho, con símbolos muy representativos del municipio. Esto tiene un significado inmensamente grande y es que se le abre el espacio nuevamente a la comunidad. Ellos demuestran su muy buena voluntad de paz. No es solo el pacto, porque pues un documento hace o no hace, ¿cierto? Es resaltar la voluntad y las acciones que se vienen tomando desde la administración municipal y desde el interior de cada una de las barras. Los niños también mostraron su complacencia por el pacto. Que no volen machetes, que no peleen, un equipo bien, que no agarren a pelear por un buzo. No, que no se peleen, que no peleen por nada, solamente muy ronchones, ja. Se pelean por nada, se pelean hasta por un buzo, por zapatos, se sacan machete, cuchillo, de todo. Vamos a ver qué nos trae hoy en su sección Escape Laura Ramírez. ¿Qué actividades hay para este fin de semana en Cartago y la región? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a NBC Escape, otro viernes con la mejor información de diversión y entretenimiento. Pues bueno, vamos a comenzar hablando de un evento pasado sábado con una gran obra de teatro llamada Los Cuentos Más Locos del País Maravilloso de Gabriel García Márquez, donde los niños aprendieron una gran enseñanza. Pues la obra es una recopilación de varios cuentos donde resaltan la importancia de los valores como la amistad, la tolerancia, el respeto, y especialmente pues fue una historia muy bonita para los niños donde les cuenta que uno puede soñar y obtener todas las cosas que uno se programa. Entonces la obra nos dejó un homenaje de diversión para niños y niñas. Cantando.
Bueno, y Yesid Mejía, diseñador de accesorios, nos contó que después de estar en la Armada Nacional se inspiró para hacer estos hermosos accesorios con una técnica japonesa y de macramé. Aquí nos tiene una gran invitación en la Casa Crearte. Bueno, hago una invitación a todos los cartagüeños para que nos visite. Estamos en Crearte, al frente del Parque de Guadalupe, donde la señora Gladys Bejarano. Ahí tenemos nuestros talleres abiertos en horario de 9 a 12 en la mañana y de 2 a 5 en horas de la tarde, para que nos visiten y puedan aprender a esa técnica tan hermosa, a las madres cabezas de familia, cualquier persona, hombre o mujer, niño. También la Casa de la Cultura nos tiene una gran invitación, es una exposición fotográfica del arquitecto Jorge Alberto Velázquez de la Universidad Nacional, donde deja ver el hermoso patrimonio cultural de la humanidad colonial de Cartago. Para recordarles, por ejemplo, Cali, Buga y Cartago son de las ciudades que mayor patrimonio arquitectónico tienen. Sin embargo, por ejemplo, vemos a cada momento cómo el ecoturismo de la zona del eje cafetero es muy importante y muchas de las personas pasan por Cartago, siendo una de las principales ciudades coloniales de Colombia. Yo invito a toda la ciudadanía, a la administración pública, a todos los entes de las universidades y a los colegios y todos para que nos hagan una visita a esta muestra personal, que es casi un homenaje que le hago yo a la ciudad de Cartago por la importancia y trascendencia que tiene a nivel regional para convertir a Cartago en una de las ciudades más importantes a nivel turístico de Colombia. Bueno, y ya llegamos al final de Escape NBC. Me encantó haber estado con ustedes en esta sección de entretenimiento y diversión que tanto les gusta. Los espero el próximo viernes muy puntuales con NBC Escape. Feliz fin de semana. Chao, chao. Llegamos al final de NBC Noticias, la nueva voz de Cartago, emisión de hoy viernes 15 de abril. A las 5:30 será nuestra reemisión. Recuerde, estamos siempre a la 1 de la tarde a través del canal 2 de Protelco CNC en la ciudad de Cartago. Estamos también, por supuesto, en todas las redes sociales para que estén interactuando permanentemente con nosotros. Regresaremos el próximo lunes a la 1. Gracias, un feliz fin de semana para todos.